Buenos días. Hemos aprendido que hay dos bendiciones. Hay una bendición descendiente y una ascendiente. Practicamos muy a menudo la bendición ascendiente. Bendecimos al Señor, bendecimos al Señor. Empezamos leyendo otro texto sobre el Espíritu Santo. Esta vez es un texto de Pablo VI. Nos hemos preguntado más de una vez cuál es la necesidad primera y última que advertimos para esta nuestra bendita y amada Iglesia. Tenemos que decirlo casi temblando y suplicando, ya que, como sabéis, se trata de su misterio y de su vida. El Espíritu Santo, el animador y santificador de la Iglesia, su respiración divina, el viento que sopla en sus velas, su principio unificador, su fuente interior de luz y fuerza, su apoyo y su consolador, su fuente de carismas y cantos, su paz y su gozo, su prenda y preludio de vida bienaventurada y eterna. La Iglesia necesita su perenne Pentecostés. Necesita fuego en el corazón, palabra en los labios, profecía en la mirada. Uno diría la profecía sería más en la palabra. No, el Pablo VI habla de una profecía en la mirada, que se practica a través de los ojos. La manera de mirar ya puede ser una manera profética. Si deja pasar la mirada de Dios. Se puede ser profetas por la palabra, sí, a través de mi palabra pasa la palabra de Dios. Y uno es profeta, y vosotros podéis ser todos profetas, si a través de vos ojos pasa la mirada de Dios. Todos profetas, todos profetas. La Iglesia necesita recuperar el anhelo, el gusto y la certeza de su verdad. La Iglesia necesita además sentir que fluye otra vez por todas sus facultades humanas la ola de amor, de ese amor al que se llaman caridad, y que precisamente es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Un texto muy bonito, donde se ve Juan Pablo II, Juan 23, pidió un nuevo Pentecostés por la Iglesia. En ocasión del concilio, Pablo VI hace un paso adelante, habla de un Pentecostés perenne. La Iglesia necesita su perenne Pentecostés, no solamente un nuevo, una vez, sino un Pentecostés que se renueva cada día. Hoy dejamos de lado el comentario al Veni Creator, seguiremos en la tarde, porque esta mañana nos espera un largo camino. ¿Tenéis los zapatos suficientes, buenos para hacer? Tenemos que hacer un camino muy largo. La prima vez que fue recorrido este camino empleó 40 años. Nosotros lo haremos tal vez en 40 minutos.
Si tratta dell'Exodo. Exodo è l'Exodo dell'Egitto hacia la terra prometida. Vamos a ver cómo se coloca este paso en el camino que estamos haciendo detrás de Pablo. Porque, como decía, la carta a los romanos no es una serie de verdades, de virtudes, una tras otra. Designa un camino espiritual que nos lleva desde el pecado hacia la vida nueva, los frutos del Espíritu. Después de habernos puesto bajo la certeza de ser amados por Dios, San Pablo nos ha revelado nuestro estado, nuestro punto de partida. Y después nos ha revelado cómo se sale de este estado y si uno entra en el estado de la salvación, de la redención, de la gracia, de la amistad de Dios. Y esto se acontece gratuitamente mediante la fe en Jesucristo. Hasta aquí nos ha dicho la manera donde uno entra en la salvación. Y después nos ha hablado del kerygma ayer, que es quién ha hecho posible este cambio tremendo. Jesús con su muerte y su resurrección. Y después San Pablo en el capítulo quinto desarrolla este tema de la muerte de Cristo con palabras muy, muy bonitas cuando dice, porque cuando todavía éramos débiles, Cristo a su tiempo murió por los impíos. En verdad apenas habrá quien muera por un justo. Sin embargo, pudiera ser que muriera alguno por uno bueno, pero Dios probó su amor hacia nosotros, en que siendo pecadores, murió Cristo por nosotros. Este es entonces el autor de la salvación y los acontecimientos que hicieron posible este cambio en el destino humano. Ahora, en la parte central de la carta, San Pablo nos habla, pido perdón, pero a la mañana mi garganta hace un poco de caprichos. A veces, cuando hablo frente al Papa, tengo que pedirle perdón. Santidad, perdóname, mi voz es en la mañana. En la parte central de la carta, San Pablo nos habla del contenido de la salvación. Claro, la necesidad de la salvación, porque el pecado, la manera donde se entra, el autor de la salvación, Cristo con su muerte y resurrección, ahora el contenido, ¿en qué consiste esta salvación que hemos adquirido? Y San Pablo distingue dos elementos en esta salvación. Un elemento negativo que consiste en el quitar el pecado. Quitar el pecado, liberarnos del pecado. Esto consiste en quitar algo. Y en un elemento positivo que consiste en recibir algo, que es el Espíritu Santo, o la vida nueva, o la vida en Cristo. Son diferentes maneras de describir el contenido positivo. Pero esta es una ley constante en la Biblia. Cuando se habla de la salvación o de la nueva y eterna alianza, siempre hay estos dos elementos. Por ejemplo, en Ezequiel, cuando Ezequiel, en el capítulo 36, habla, anuncia la alianza nueva, dice, primero, dice, os limpiaré de vuestros ídolos, arrancaré el corazón de piedra. Esto se trata de quitar, ¿no?, los ídolos, el corazón de piedra. Y después, el elemento positivo, os daré un corazón nuevo, pondré mi espíritu en vosotros,
è l'elemento positivo. E quando Juan Bautista annunziò la salvazione di Cristo al mondo, igualmente dico primero, è qui il Cordero di Dio che quita il peccato del mondo. E noi nos paramos qui, mentre che Juan Bautista añadò immediatamente, è qui il che bautizza nello Spirito Santo. Non solamente quita il peccato, sino che dà lo Spirito Santo. Il giorno di Pentecostes, quando la gente pidió a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Pedro contestó, arrepentíos, bautizaos por la remisión de vuestros pecados. Después recibiréis el don del Espíritu Santo. Y San Pablo, en la Carta a los Romanos, precisamente ensancha esta enseñanza, dedicando el capítulo sexto alla liberazione del peccato. E después hay una especie di appendice si dice in spagnolo, che è il capitolo 7, donde habla della liberazione della ley, in lo che la ley tenía de connessione con il peccato. No? Il capitolo 6 se habla di questa liberazione del peccato. E vedremos después che nel capitolo 8 nos habla de una manera solenne, gozosa, del don positivo del Espíritu Santo. El capítulo 8 es el texto más completo y más inspirado sobre el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Entonces, esta mañana tenemos que tratar la parte negativa, quitar. Se trata de quitar, despojarse. Decía San Agustín, tú tienes que llenar de bien. Libérate pues del mal. Supón que Dios quiera llenarte de miel. Supone que tú eres un vaso y este vaso tiene que llenarse de miel. Si estás lleno de vinagre, ¿dónde vas a meter la miel? Hay que tirar el contenido del recipiente. Es más, hay que limpiarlo enérgicamente y frotarlo bien para que esté dispuesto a recibir la nueva realidad. No se puede poner la miel sobre la vinagre. Entonces, la primera operación es limpiar de la vinagre. Vinagre aquí indica algo negativo. Decía que se trata de hacer el éxodo del Egipto del pecado hacia la tierra prometida de la libertad y la gracia de Dios. Y como los judíos hicieron su éxodo dividido en muchas estaciones, hay estaciones en el éxodo, ¿no? Si plantaban las tiendas y después un poco de tiempo repartían. También nosotros haremos 4 o 5 etapas. Y después de cada etapa, si conocéis, podemos cantar una estrofa de un canto que os parece adaptado. Un canto de liberación, de confianza en Dios, cada lo que el Señor les quiere. ¿Listos? ¿Listos? Zapatos convenientes. Y estoy leyendo estos días todas las instrucciones para hacer el camino de Santiago, porque después de esta semana vendrá un equipo de la televisión italiana, de la RAI, y haremos el camino de Santiago y daré la posibilidad en Italia de hacer un camino virtual de Santiago. Camino virtual. Y leyendo veo que se dan instrucciones solo por los zapatos convenientes para el camino, lo que lo hacen andando. Y
Parece que los zapatos son muy importantes para el camino. Y aquí se trata, por supuesto, de zapatos particulares. Pasos del espíritu. Primera etapa, reconocer el pecado. La primera etapa consiste en reconocer el pecado. Abrir los ojos sobre esta realidad. No cerrar los ojos. Esto es algo que en el mundo de hoy falta completamente. El mundo ha perdido el senso del pecado. Si juega con el pecado, se bromea, tiene miedo de tantas cosas, hace algunos años de la guerra atómica, ahora del terrorismo, de los males incurables, de la polución atmosférica, pero no tiene ningún miedo del pecado, que es la guerra declarada a Dios, que decide de nuestro destino eterno. Es trágico, trágico. Se ve toda la publicidad, se dice publicidad en castellano, está condimentada con idea de pecado, con alusiones al pecado, a los vicios capitales. Por ejemplo, ¿sabéis qué significa el pecado original en la publicidad? Es el pecado que da un toque de originalidad a quien lo comete. Esto sería, según el mundo, el pecado original. Te hace original. En Italia y también en castellano tenemos una manera de matizar las palabras dándole un aspecto más atrayente, ¿no? Los diminutivos. Hoy en Italia se usa mucho el diminutivos. Y se ha empleado los diminutivos en una manera increíble para hacer que el pecado no haga miedo. Por ejemplo, si en italiano uno dice pecado, todavía es una palabra bastante dura. Pero si uno dice pecatucho, ya no es tan feo. Los pecados. Si uno dice vicio es todavía una palabra, vicio, ¿no? Pero si uno dice vizietti, ya no es. Passione también, passione es todavía algo muy, muy violento, pero passioncelle ya es, esta es la manera que se evoca con el pecado. Bien, pero no, nosotros no estamos aquí para hacer un análisis. En otro contexto se tiene que también dejar la máscara del mundo que ha olvidado el senso del pecado. Pero en un retiro lo importante es descubrir dónde se esconde el pecado en mi vida. Reconocer el pecado que hay en mi vida. Y por hacer esto, que como veis, corresponde a lo que se llama el examen de conciencia. Lo que haremos en estas cuatro etapas son precisamente los que se llaman los actos del penitente. Nosotros le recurriremos de una manera un poco nueva, pero son los mismos actos. Una manera para reconocer y descubrir el pecado en nuestra vida es de ponernos delante de un espejo. Yo supongo que la mañana todos nos miramos al menos un momentito frente al espejo para ver, incluso las monjas se imaginan, ¿no? Para ver si hay algo que no está en orden nosotros. Bien, existe un espejo especial que es la palabra de Dios. Y quien se pone frente a este espejo ve lo que está en desorden en su vida, no en su cara, en el interior, en el alma. Y nosotros abrimos la Biblia al capítulo
quinto de Matteo, las bienaventuranzas, y leyendo cada bienaventuranza nos pondremos algunas preguntas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo soy pobre de espíritu. Pobre de espíritu significa uno que no confía en sí mismo, confía en la gracia de Dios, que no es presuntuoso, no se atribuye los méritos, reconoce que todo viene de Dios, está despojado. Pero pobre de espíritu implica también una pobreza real, de otra manera sería una hipocresía. Entonces, soy pobre, estoy destacado de las cosas, grandes o pequeñas. Hay un objeto al que estoy apegado. Tengo una compasión para los pobres verdaderos que no tienen nada, nada. No tienen nada que dar a comer a sus hijos, por ejemplo. Me preocupo, rezo por ellos. Esta pobreza en el mundo tiene una resonancia en mi alma. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Yo soy manso. E puede estar una violencia, no solamente en las manos. En general las mujeres no son violentas, no. De esta manera no son violentas, no disparan, no. Pero puede estar una violencia en los pensamientos, en los juicios. Se puede matar la gente, incluso silenciosamente en su corazón, con una condena, un juicio, a veces una mirada. Se puede matar una persona con una mirada llena de hostilidad, de desprecio. Y esto sería el contrario de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El llanto es frecuente, especialmente entre las chicas. Pero el problema es bueno, el llanto es un signo de humanidad. Pero el problema es, ¿cuál es el motivo de mis lágrimas? ¿Lloro por los mismos motivos por que lloraba Jesús? Por ejemplo, frente al dolor de las hermanas de Lázaro, frente a la dureza de corazón de Jerusalén. En otras palabras, ¿lloro sobre mí mismo o sobre los otros? ¿Me compadezco a mí mismo o compadezco a los otros? ¿Y cuando estoy afligido, a quién recurro para ser consolado? ¿A las criaturas, a la televisión, a internet o a la Eucaristía, a la oración? ¿Y cómo me comporto frente a la gente que llora porque tiene motivos profundos, trágicos de sufrimiento? ¿Tengo un corazón lleno de compasión como lo tenía Jesús, que se enternecía frente al dolor de la gente? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Yo tengo
sed e hambre di justicia? Justicia en el lenguaje bíblico significa exactamente la santidad. La santidad. Entonces, la pregunta sería, yo anhelo la santidad, me esfuerzo, he puesto la santidad como meta de mi vida o me he resignado a la tibieza, a la mediocridad. Me contento de una medida pequeña. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Io sono misericordioso. Misericordioso significa enternecerse en su corazón frente a la miseria del otro, al pecado o al sufrimiento del otro. Misericordia tiene, es compuesta de dos palabras, miserior, que significa tengo compasión, y cor cordis, que significa el corazón. Yo cómo reacciono frente a al pecado o a un defecto de mi prójimo, con el juicio o con la misericordia. Dios es misericordioso. Y Jesús nos dice que tenemos que ser perfectos en la misericordia como el Padre nuestro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hay una pureza del corazón, una pureza de los labios, una pureza de los ojos, una pureza de todo el cuerpo. Y nos preguntamos, yo soy limpio, puro en mi corazón, no guardando imágenes, fantasías, imaginaciones, pensamientos que no son según la luz de Dios, que me oscurecen dentro. Yo soy limpio en mis ojos, controlando lo que hago pasar a través de mis ojos. Una vez hablaba de la necesidad de controlar la vista, lo que especialmente en el mundo de hoy, que ha hecho de la imagen el vehículo de su ideología antievangélica. Y alguien me dijo, pero padre, ¿no es Dios que ha creado el ojo para ver todo que hay en el mundo? Y como era un hombre, decía, añadía, incluso las bellas muchachas. El Señor me dio la respuesta en este momento y le digo, sí, hermano, pero el mismo Dios que creó el ojo para ver todo, creó también el párpado para cubrir el ojo. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacíficos aquí significa no manso, tranquilo, significa alguien que obra por la paz, que ayuda a otra gente a reconciliarse, que hacen acción de paz, promueven la paz. Y esto se puede hacer a nivel global, en el mundo lo hacen los políticos, los premios Nobel de la paz, pero se puede ser operadores de paz en el pequeño, en la comunidad, en la familia, poniendo siempre la paz. Y
dejando caer en el silencio las palabras que pueden promoverla, con el contraste y siempre poniendo de relieve el positivo. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Nosotros tal vez no padecemos persecución en el sentido más literal. Hay hermanos y hermanas cristianas en el mundo que padecen persecución. ¿Y qué persecución? Pero aquí se habla también de pequeñas persecuciones, de palabras ofensivas, de incomprensiones que podemos tener los unos para con los otros y de las autoridades que están sobre de nosotros y cómo nos comportamos frente a una oposición. Reagimos inmediatamente de manera opuesta o tratamos de identificarnos con Jesús, el gran perseguidado, que ha aceptado de ser perseguidado por amor de Dios y ha orado por sus perseguidores. Se puede promover la justicia y far valer su razón, defender el interés de la comunidad, por ejemplo, pero siempre evitando el hastio, esta respuesta humana, vieja. No sé, hermanas, qué respuestas habéis dado a todas estas preguntas. No quiero saberlo. En confesión lo diréis. Yo confieso que a cada pregunta tengo que responder, no, Señor, no soy pobre, no soy manso, no soy... Pero esto no nos deprime, porque sabemos que apenas reconocemos, Señor, sí, me falta esto, me falta esto, me falta esto, y el Señor inmediatamente ya ha olvidado todo. Y recordáis lo que decía San Bernardo, yo lo que me falta me lo usurpo desde el costado de, no tengo paciencia, lo tomo de Jesús. Esta sería la primera etapa, que es la más longa, no estén en preocupación, las otras serán más cortas. Arranca de mi pecho el corazón de piedra, arranca de mi pecho el corazón de piedra y pon en su lugar un corazón de carne que te sepa alabar, que sea para adorarte. Arranca de mi pecho el corazón de piedra, arranca de mi pecho el corazón de piedra. Seconda etapa consiste nel arrepentirsi del peccato, l'arrepentimento. Leemos alcuni versi di questo capitolo sesto di San Pablo per ascoltare direttamente lo che nos dice. ¿Qué diremos, pues? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ningún modo.
Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivir todavía en él? ¿O ignoráis que cuando hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados para participar en su muerte? Con él hemos sido sepultados por el bautismo para participar en su muerte, para que como él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Pues sabemos que nuestro hombre viejo ha sido crucificado para que fuera destruido el cuerpo del pecado y ya no sirvamos al pecado. Que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué es arrepentirse del pecado? El arrepentimiento. La palabra traduce el término griego metanoia, que es de nuevo una palabra compuesta de meta, es una preposición que indica un trastorno, ¿no? Un cambio. Y noeo significa pienso, juzgo. Entonces, a pie de la letra significa un cambio de mentalidad, un cambio en la manera de pensar, un cambio interior profundo en la manera de juzgar nosotros y el mundo entero. Esta etapa del arrepentimiento se ve de una manera clarísima el día de Pentecostés y se ve como la Iglesia nació de un movimiento de arrepentimiento. Después que Pedro anunció el kerygma, vosotros, este Jesús de Nazaret, vosotros lo habéis crucificado. Y tenemos que notar una cosa. San Pedro está hablando a gente, mucha de la cual no conocía nada de Cristo. No estaba frente a Pilato pidiendo su muerte. Estaban allí por la fiesta de Pentecostés. Y a pesar de esto, San Pedro dice, vosotros lo habéis crucificado. Y ellos no protestan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo precisamente lo que Jesús había prometido. Cuando vendrá el Espíritu Paráclito, convencerá el mundo de pecado. Esta gente está convencida de pecado. Ha hecho un razonamiento muy simple. El Mesías está escrito en el carne del servo de Yahvé, que el Mesías tenía que ser aplastado por los crímenes de la gente. Entonces, si yo he cometido una violación de la ley, yo he crucificado el Mesías. Esto han comprendido. Y por esto no protestan. Sí, más tarde los jefes de Sinedrio protestarán frente a la misma acusación, intentarán de matar a Pedro y a los apóstoles, pero esta gente no. Dicen, ¿qué tenemos que hacer? Se rinden, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro dice, arrepentíos, metanoeite. Es el mismo verbo, el mismo modo, el mismo tiempo que de la palabra de Jesús al comienzo de la evangelización, de su evangelio. Arrepentíos, metanoeite. Y creed al Evangelio, la misma palabra. Y la Iglesia nació de la gente que había pasado a través de este movimiento de arrepentimiento, que es un movimiento de verdad. No se trata de deprimirse, de acusarse, significa simplemente entrar en la luz, permitir a la luz de Dios de investirnos y no esconderse frente a la luz. No hacer como Adán que se fue. Si en cambio de esconderse, Adán estaba ahí y se dejaba iluminar por el Señor. ¿Qué has hecho, Señor? Señor, Eva. No había dicho esto, porque esto es la manera de excusarse, ¿no? Habría dicho, fui loco, Señor, fui loco, he cometido.
todavía ha cambiado. Se escondió. El contrario es no esconderse y de decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Incluso si tu luz me hiere, se dice me hiere, me hace mal, pero sé que es una medicina que me sana, me renueva, me hace nuevo. Pero, ¿en qué consiste esta metanoia, este cambio profundo tan importante frente a Dios? No consiste en el hecho que yo dejo de lado mi manera de pensar vieja y me esfuerzo de formarme una mentalidad, una manera de ver nueva, un poco más espiritual, pero siempre un mio juicio, mi manera de pensar. No es solo esto. La verdadera metanoia significa dejar de lado mi mentalidad, mi manera de pensar, y esposar, se dice esposar. Cuando uno se une, se esposa. Esposar la manera de pensar de Dios, aceptar la manera de pensar de Dios. Echarse en el juicio de Dios. Como imaginad uno que se echa en un precipicio, ese precipicio, sabe solamente que este precipicio, en este precipicio hay las manos de Dios. Es el precipicio del juicio de Dios. Uno puede decir más o menos esto: Señor, yo no me conozco y ninguno me conoce verdaderamente. Ninguno, ni siquiera mi padre, mi madre, mi director espiritual, ninguno sabe, ni siquiera yo conozco la verdad sobre mí mismo. Hay una sola persona en todo el universo que lo sabe todo de mí, y eres tú. Entonces yo acepto tu juicio, acepto. El vértice teológico del Salmo 51, el Miserere, es precisamente cuando el salmista dice: tú eres justo cuando juzgas. El hombre acepta el juicio de Dios, declara que Dios es inocente, se toma sobre sí mismo la responsabilidad del mal. Por esto el arrepentimiento, hermanas, es una clave que abre el corazón de Dios. Porque Dios, con su omnipotencia, lo puede hacer todo, ¿verdad? Que Dios puede hacerlo todo, excepto una cosa. No, con toda su omnipotencia, no puede hacer un corazón contrito y humillado, porque por esto le necesita nuestra colaboración. Él no puede asumirse la responsabilidad del mal. Necesita que el hombre reconozca el mal. De otra manera, Dios está ligado, no puede hacer. Por esto en la Biblia tiene un papel tan importante este reconocimiento. El hombre que dice: Señor, tú eres justo cuando juzgas, tus caminos son santos, tus juicios son rectos. ¿Cuántas veces se oye esta frase en la Biblia? Es la manera de permitir a Dios de manifestar su misericordia, su omnipotencia. El corazón contrito y humillado es el paraíso de Dios en la tierra. Yo no sé en España cuáles son los lugares más famosos de vacaciones, las Canarias o Italia, los ricos van a las Maldivas, las islas Maldivas. Dios también tiene un lugar preferido de vacaciones en la tierra,
y es precisamente un corazón contrito y humillado. Hay un texto en Isaías que yo explico de esta manera. Es el momento cuando el pueblo de Israel ha regresado del exilio y está proyectando de reconstruir el templo. Hay planos para reconstruir el templo. Y el profeta nos hace asistir a una especie de soliloquio de Dios. Dios habla con sí mismo y dice: ¿qué clase de templo podrían construirme esta gente? ¿Un templo más alto que el cielo? Pero el cielo es mi trono, lo he hecho yo, no hay ninguna novedad para mí. ¿Un templo tan ancho como la tierra? La tierra es el estrado de mis pies, lo he hecho yo, no hay nada de nuevo. Soy yo donde me gustaría tomar mi descanso. En un hombre que tiene el corazón contrito y templa a mi palabra. ¿Queremos proporcionar a Dios un este lugar de vacaciones? Y tratamos entonces de pedir al Espíritu Santo este don maravilloso de un verdadero arrepentimiento. En la espera de esta gracia podemos siempre desearla y orar. Yo hubo un tiempo cuando muy, muy a menudo oraba así: Señor, no permitas que yo muera antes de conocer un verdadero arrepentimiento. Y la palabra de Pedro el día de Pentecostés nos indica, hermanas, que esta es la puerta para el nuevo Pentecostés, para experimentar Pentecostés. Arrepentíos, después recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque tú, Señor, eres mi único Dios. Son mentiras los caminos, las colinas que me alejaron de ti. Hazme volver, quiero volver, hazme volver y volveré. Hazme volver, quiero volver, hazme volver y volveré. Hazme volver y volveré, hazme volver, quiero volver, hazme volver y volveré, hazme volver, quiero volver. ¿Cansadas? No. Sí. Yo esperaba que decís cansados, entonces podemos ir. Este peregrinaje es un peregrinaje, un camino muy, muy importante, decisivo en la vida. Tercera etapa: romper definitivamente con el pecado. Se trata muy simplemente de la etapa del propósito, de la decisión. Después del examen de conciencia, el arrepentimiento, ahora el propósito. San Pablo lo presenta en esta frase, cuando dice: que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, obedeciendo a sus concupiscencias. Y San Pedro, que sigue muy de cerca la carta de Pablo, en la primera carta de Pedro dice: puesto que Cristo padeció en la carne, armaos también del mismo pensamiento, de que quien padeció en la carne ha roto con el pecado.
para vivir el resto del tiempo en la carne, no en concupiscencias, sino en la voluntad de Dios. Basta ya de hacer como en tiempo pasado la voluntad de los paganos. Basta. Entonces esta etapa consiste simplemente en decir basta al pecado, romper definitivamente el pecado. Entre mí y el pecado se ha acabado. Ya lo sé que dicho así puede parecer veleidoso, no nos volvemos impecables de un día tras otro. El justo peca ¿cuántas veces? Pero no se trata, la palabra de Dios no nos pide de volvernos impecables. Se trata de descubrir cuál es, entre todos los defectos, los pecados que cometemos, que Dios perdona, cuál es este pecadillo, pecadillo se dice. Tenéis los diminutivos también en español. ¿Cuál sería este pecado al que estoy más apegado? ¿Qué es más consciente, libre? Porque en medio de todos los pecados que cometemos hay un pecado diferente. A veces en la naturaleza, también aquí en España hay muchos olivos, ¿no? A veces se ve en árboles de olivo, olivo se dice, sí, viejos, un amasijo de madera nudoso, parece que están muertos de siglos, ¿no? Pero en alto se ven ramitas con aceitunas verdes. ¿Cómo se explica esto? Es que en el medio de todo este amasijo de madera, ¿no?, hay una veta, se dice una veta, de madera viva que se hunde en el terreno y permite al árbol de vivir, de producir aceitunas. Lo mismo ocurre en nuestra vida. El árbol del pecado tendría que ser muerto, seco, y pero produce todavía. Es porque hay una ramita de madera verde que se hunde en el terreno de nuestra libertad. Y hasta que se corte, antes que se corte esta ramita, seguirá produciendo aceitunas todas las estaciones. Y ahora, hermanos, ánimo, tenemos que cortar esta ramita. ¿Qué es esta ramita? Y no se puede decir porque puede ser algo diferente en cada uno. Puede ser una costumbre que hemos adquirido, que es contraria a la voluntad de Dios. Puede ser una libertad que nos permitimos, que no está consentida. Puede ser un desorden en la comida, en la bebida. Puede ser una omisión, no una comisión, sino una omisión. Algo que el Señor, el Espíritu nos dice que tendríamos que poner en nuestro horario, pero siempre nos retrasamos, siempre dejamos de lado. Posponemos, se dice posponer, posponemos. Entonces puede ser algo muy, muy, muy diferente en cada persona. San Agustín, en su obra Las Confesiones, nos ha descrito el proceso de su cambio, de su conversión muy laboriosa, y nos dice que hubo un momento cuando había aceptado todo de la verdad católica, todo. Había solo un punto que no conseguía de aceptar, la pureza. Estaba unido a una mujer sin ser casado y le parecía que vivir sin esta satisfacción de la carne era imposible. Y lloraba y decía que a veces oraba a Dios diciendo, Señor, dame pureza y castidad.
però una pequeña voz añadía, però Señor, no ahora mismo, no ahora mismo. Es esto, es posponer hasta el día que estaba en un jardín en Milán y estaba en esta lucha, cuando oyó una voz de una niña o de un niño que repetía tolle legge, y como San Agustín le parecía no conocer ninguna canción con este refrán, pensó que era una invitación divina, porque tolle legge significa toma y lee, y como él tenía las cartas, el libro de las cartas de Pablo, abrió el libro decidido a tomar como una palabra de Dios el primer pasaje sobre el cual caería. Y era el Romanos capítulo 13, donde se dice: andemos decentemente y como de día, no viviendo en comilonas, en borracheras, no en amancebamiento y libertinaje, no en querellas y envidias, antes vestíos del Señor Jesucristo, y no os deis a la carne para satisfacer sus concupiscencias. Y dice que leyendo, percibió una luz de serenidad, una luz tranquila que le traspasaba, y una certeza le vino que con la gracia de Dios podía vivir casto. Y así hemos tenido San Agustín. Hubo esta decisión. Hubo un momento cuando Agustín dijo a sí mismo, ¿por qué siempre mañana? Mañana. Antes él decía, mañana veremos. Y como mañana en latín se dice cras, ¿no? ¿Habéis algunas estudiado latín? Cras. Y cras es el sonido que emiten algunos pájaros, ¿no? Cras, los cuervos. ¿Eh? Y San Agustín dijo, ¿hasta cuándo será este cuervo que dice siempre cras? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no ahora? Y el momento que tuvo el coraje de decir, ¿por qué no ahora mismo? Porque el pecado nos tiene apagados hasta el momento cuando cortamos diciendo, se ha acabado, finito. Y también aquí se trata de algo muy simple, se trata de ponerse frente al Señor, decir, Señor, tú conoces mi debilidad y la conozco también yo. Entonces, no confiando en mi fuerza, pero solamente en tu gracia, yo digo que entre mí y esta satisfacción, esta omisión, este desorden, esta relación mala, esta relación no perfecta, se ha acabado. Ayúdame. Después de esta decisión, incluso si caes de nuevo en el mismo defecto, para Dios no es más lo mismo, porque ahora Dios sabe que tu voluntad está con Él, está a su lado. Y tal vez Él permite que tú caigas de nuevo para curarte, sanarte precisamente a través de este proceso de caída y arrepentimiento. Pero hay un acorgimiento a hacer. Esta decisión tiene que ponerse en práctica de alguna manera a la primera ocasión. De otra manera, todo se queda como antes. Siempre se dice mañana. Este filósofo que ya conocéis, que es muy, muy querido, Kierkegaard, que era un predicador también, comenta en un discurso, comenta el pasaje de la letra de Santiago,
donde se habla del hombre que se pone delante del espejo de la palabra de Dios. Y dice, pone, hace este ejemplo, a una persona que se ha puesto frente a la palabra de Dios le ha revelado su pecado. Este pecado de que hablamos, un poco particular, más voluntario. En este caso es la pasión del juego. Es un jugador, no inocente, por supuesto, el juego pesado de azar. De azar, se dice. Y este hombre está convencido y dice, Señor, es verdad. Yo estoy arruinando mí mismo, mi familia, con esta danada pasión del juego. Entonces yo hago un voto solemne y sacro de no jugar jamás, jamás, jamás en mi vida. Esta tarde será la última vez, Señor. No ha concluido nada, porque él seguirá diciendo cada vez, esta tarde será la última vez. No, por supuesto, si por caso él tendría que decirse algo diferente, puede decir a sí mismo. Querido hombre viejo, si tú no puedes vivir sin esta satisfacción, sin el juego, tú podrás jugar todo el resto de tu vida, pero esta tarde no. Si tiene este propósito, está sanado, porque se trata de romper la costumbre. Después todo será más fácil. Ultima etapa. Nada nos separará. Nada nos separará. Nada nos separará del amor de Dios. Nada nos separará. Nada nos separará. La ultima etapa se llama destruir al cuerpo del pecado. Pablo nos dice en este capítulo sexto que en la cruz Cristo destruyó de derecho todo el cuerpo del pecado del mundo. Y con su gracia tenemos también nosotros que destruir nuestro cuerpo de pecado. ¿Qué es el cuerpo de pecado? El cuerpo de pecado es el pecado que hemos acumulado en nuestra vida. Es como una piedra que está invisiblemente planteada en el centro de nuestro ser, de nuestra alma, un masiño. Voy a explicarle en qué consiste esta etapa. Compartiendo mi experiencia personal. Un día hace muchos años, yo estaba orando con el Salmo 139, que dice, oh Dios, oh Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces cuándo me siento y cuándo me levanto.
y de lejos entienden mi pensamiento. Disciernes cuando camino y cuando descanso. Te son familiares todas mis sendas. Y mientras yo recitaba, leía este salmo, se formó una imagen en mi interior. Una imagen bastante extraña, a la que yo no había nunca pensado. Una estalagmita. Estalagmita, ¿sabéis qué son las estalagmitas? Son columnas de calcar que se forman en el fondo de algunas grutas. Por efecto de la caída de gotas de agua calcárea, ¿no? E inmediatamente tuve la explicación. Por supuesto, Dios no quería darme una lección de geología, sino una lección espiritual. Entonces, la estalagmita es esa columna que se forma por efecto de la caída de gotas de agua calcárea. La mayoría, ¿no?, lo más corto resbala y como agua y se va, pero como en cada gota hay una pequeña parte de caliza, esta hace masa y con el pasar de los siglos se forma esta columna. La que está debajo es la estalagmita, la que pende del techo, la estalactita. E inmediatamente, en un instante, tuve la explicación. Mis pecados, desde el primero que había cometido hasta el último, habían sido gotas de agua calcárea que habían caído en el fondo de mi corazón. Y la más parte se iba con las confesiones, las eucaristías, los medios normales de gracia. Pero como el arrepentimiento no había sido siempre perfecto, permanecía un porcentaje de caliza que había hecho masa, hasta que se había formado esta columna en mí mismo. Y inmediatamente entendí qué quiere decir la Escritura cuando habla del corazón de piedra. El corazón de piedra es el corazón que nos hemos formado nosotros mismos a través de la resistencia, la gracia, pecados no completamente arrepentidos y por final uno se encuentra inmediatamente el deseo de liberarme de esta columna y pero la percepción que no podía con mi voluntad romper esta columna porque ella estaba precisamente en mi voluntad. Y me di cuenta que nosotros podemos cometer el pecado, pero no podemos remediar, no podemos perdonar al pecado. No podemos, Dios solo puede perdonar. El deudor no puede borrar la deuda, solamente el acreedor puede hacerlo, ¿no? Y allí nació en mí un nuevo amor hacia el sacramento de la reconciliación, porque entendí que es el único medio donde se puede destruir esta columna, el corazón de piedra. La sangre de Cristo es el único. Aquí se acaba lo que en teología se llama ex opere operandis, es decir, la parte del hombre, lo que el hombre puede hacer, y empieza lo que se llama ex opere operato, es decir, lo que solo Dios puede hacer. Esta última etapa consiste en el recibir la acción de Dios a través del sacramento. No solamente la confesión que es necesaria para remediar las rupturas graves, sino la Eucaristía. En la Eucaristía cada vez nosotros nos aproximamos del cuerpo y la sangre de Cristo y recibimos esta liberación, el pecado se destruye. A propósito de esto, me gustaría darles
la comunión bajo las dos especies. En un retiro se puede hacer. Entonces ahora, hoy nos organizamos, habrá dos bísides y dos cálices y cada uno, yo y hermana Verónica, tingeremos la hostia en el vino y se las daremos. Porque tendré la ocasión de decir la sangre de Cristo es muy importante, precisamente porque es el símbolo más claro de la muerte de Cristo. Jesús, esto es el cáliz de mi sangre que será derramado por vosotros por la remisión de los pecados. Es la sangre que más claramente nos habla del poder liberador, expiador de la Eucaristía. Hemos acabado, felices de haber hecho. Cuando la gente que ha hecho el Camino de Santiago me dicen, llegan a la vista del santuario, exploden de cantos después de un largo camino, lo que lo han hecho de pie, se entiende. Y también los judíos, el pueblo de Israel, cuando atravesó el Mar Rojo, empezaron a cantar, quiero cantar al Señor porque ha mirabilmente triunfato, ha gettato in mare cavalli e cavaliere. Italiano. E de verdad, un cammino penitenziale tendría che acabarse in una alabanza. Nos ha liberato, es un cammino che lleva la fiesta, il cammino penitenziale, perché eso es la liberazione. Y entonces entonamos un canto de alabanza. Y si puede levantarse, podéis levantarme.